Varilla, un encuentro provincial. Contame un poco de qué se trata ese encuentro provincial. Se trataba de juegos, conocernos entre otras regionales y eso. Camila, contanos un poco. Recién en camino estaba contando qué era el encuentro. ¿Con qué se encontraron ahí? Mucha gente nueva, muchas actividades y bueno, mucha expectativa porque no sabíamos realmente qué era porque era la primera vez que íbamos. ¿Había bomberos de qué localidades? Pues te acordás que hayan estado. Y estaba la mayoría de la provincia de Córdoba, Cruz Alta, Montevideo, Fraire, muchos. De Justiniano Ponce, ¿cuántos fui dejaron? Fuimos 5 aspirantes menores. ¿Y allí qué estuvieron realizando? Realizamos actividades, o sea, nos dividían en grupos, distinta gente que no conocíamos, con la idea de hacer amigos. Y bueno, después hicimos práctica de rescate vehicular, los más chicos hicieron socorrismo. Y bueno, a juegos, agua y barro. Bueno, hago un poco de las actividades que contaba Camila recién. ¿Vos cuál fue el que más te gustó en lo particular? Nosotros en teoría hicimos la primera parte, que fueron todas las actividades de todos los alumnos juntos, y después nos dividieron por edades, que a nosotros nos tocó rescate vehicular, que es la que más me gustó. ¿Primera vez que hacían este encuentro? Es la primera vez que vamos a ir acá de pose. ¿Y qué es lo que más rescata de estos días que estuvieron en las varillas? Es el compañerismo que hubo entre nosotros al dividirnos en grupos, que nos tocaron compañeros de otros cuarteles y de otras regionales, de hacer amigos nuevos, conocer sería como el manejo que tienen el cuartel en los otros cuarteles, a diferencia de este, y aprender sobre las actividades que hicimos. Más allá de los 5 que fueron, ¿son muchos chicos dentro de los bomberos de acá de Pose? No, nosotros somos, adentro de la escuela de cadetes, somos nosotros 5. Y por eso fuimos nosotros nomás, porque ¿Lo recomendás a que se sumen a bomberos? sí, es lindo y ayuda a la sociedad también, y aparte que somos pocos, es lindo para compartir acá adentro también.